Muy buenas noches, ¿qué tal, querido público que esta noche nos ve? Noche ya de viernes, viernes 11 de diciembre del 2020, y estamos ya en una noche más del Meetup de GNU Linux Latino. Esta noche, como ustedes lo saben, se los platicamos desde la semana pasada, estamos ya con un gran invitado que ya está llegando. No, nos pidió unos minutos porque llegó el sushi para ir cenando mientras platica con nosotros. Y está también aquí ya listo para regresar a terminar la plática que el viernes pasado quedamos muy emocionados, aprendimos un montón y pues estamos aquí ya esperándolo. Mi nombre es Alberto Lubert y les doy la más cordial bienvenida a esta noche, las noches del Meetup de GNU Linux Latino. También les recordamos que estamos acá en vivo y en directo desde la Ciudad de México y es un gusto y placer transmitir para todo Latinoamérica y España. Es un gusto y placer también hoy recibir con un caluroso aplauso a mi compadre y amigo Andrés Vargas Sodman. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué tal, Hubert? Buenas noches. ¡Hello! Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Oye, Hubert, como que huele a pescar hoy, ¿Sí? porque this is the way. Es que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Además, es viernes de Star Wars. Hoy salió el nuevo capítulo de Mandalorian. El Por eso Mandalorian. huele a pescar hoy. Dije, Sí, no, bueno. me la pescar. Si no lo han visto, bueno, aprovéchenlo. Ahí está. Esperemos que nuestros amigos de Disney Plus nos manden, aunque es un paquetito, por haber promocionado Sí. al Baby Yoda. O de perdida, con que no nos demanden, ya la hicimos. Nah, sí. ¿No? ¿Qué suele pasar? Pero bueno, esperemos que no. Pues, Osman, bienvenido al programa. Qué bueno que Gracias, gracias, estás por gracias. acá. Otra vez ya vamos a saldar lo que debo. Okay. El meetup pasado, pues, la última presentación. ¿Y View, papá? ¿Y View? ¿Dónde ¿Dónde quedó quedó? View? Ah, pues bueno, hoy sí ya lo traje. Hoy sí vamos a hablar de View y Django. Y pues nada más, nada más. Podemos Caramba, ya. Podemos ¿no? empezar ya, claro, por supuesto. Pues bienvenido, Sotman. El programa es todo tuyo. O sea, o como dirían en mi pueblo, sírvete con la cuchara grande. Sí, ya. Ok. Pues bien, después pondremos en el post la presentación para que vean. Ok, pues vamos a ver hoy más cómo hacer más backend que frontend con Django y Vue.js. Bueno, el mito pasado, la reunión pasada, la charla pasada hablamos de cómo ha evolucionado el desarrollo ya de frontend, backend y ahorita la tendencia de full stack, con varias herramientas que mostré por ahí, pero bueno, a fin de cuentas el full stack también como desarrolla tanto de backend como de frontend, y más como en mi caso que yo me especializo en Python, pues me ha tocado hacer Django y pues el framework de desarrollo de frontend, pues he escogido Vue.js por varios años y bueno, ni varios, han sido uno o dos, o sea, no tengo tanta experiencia en Vue.js, pero sí lo he implementado y lo he hecho para proyectos, ¿no? Y de hecho, de esa experiencia he sacado esta charla. Muy bien. Bien, pues empecemos y lancémonos a código, ¿no? Cuando empezábamos a programar en la parte de desarrollo, bueno, pues desarrollábamos, o sea, el desarrollo, pues en el sitio web tenías que meterle JavaScript para ser interactivo tu página web de tu aplicación. Entonces, pues yo empecé haciendo G metiendo en Django, desarrollando en Django y usando jQuery, porque jQuery era el camino a seguir, porque en esa época era lo que se seguía, ¿no? O sea, básicamente lo desarrollabas, hacías el backend y y el template de HTML, ponías el template, extendías de un template base. Ponías el bloque que querías extender con el código que querías que se renderee por el backend. Y al final de cuentas ponías el JavaScript que necesitabas, ¿no? Esto es básicamente, pues lo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, lo que se programaba, lo estándar, ¿no? Si ponías tu script allá inline o lo podías poner en un archivo externo donde
atachada a los eventos, ¿no? Con el jQuery. Pero después arribó la revolución del frontend, ¿no? Y después llegó Vue.js y ya desarrollar, dropeaste, quitabas jQuery y empezabas a utilizar, pues, React, Angular, y en mi caso, pues, utilizaba el Vue.js y ahorita, pues, en ese ciclo, en ese cambio, en esa iteración de dejar jQuery y pasarte a otra cosa, pues, básicamente, programabas de esta forma, o sea, definías un template con Django, que seguía la misma estructura, nada más que en vez de usar jQuery, usabas Vue.js, ¿no? Instanciabas ahí una instancia de Vue.js. Entonces, ya integraba, ya empezabas a final de cuentas, dejabas la implementación de JavaScript dentro de los templates. Eso es muy importante, ¿no? y, bueno, después de eso, pues, empezó a seguir el camino, ¿no? Por eso lo mencionaba Descaro el día de hoy. Seguías el camino que era seguir el camino de frontend, o sea, ya utilizar la herramienta de frontend poniendo lógica por detrás, poniéndole, ¿cómo se llama? Lógica que va a ejecutarse después de lo que se reciba del backend. El backend te contesta, tú procesas la información de acuerdo a algún tipo de lógica. ¿Qué más? ¿Qué les iba a mencionar aquí? Bueno, y sigues el camino, ¿no? O sea, empaquetar todo con Webpack o utilizar algún tipo de compilador de JavaScript, como sea. Y ese era el camino que seguías, o sea, como que ya dejabas un poquito tu backend porque ya lo dominabas bien y como era algo nuevo, yo empezaba también a aprender Vue.js y a tener todas las propiedades, hacer máquina de estados dentro de tu publicación de frontend. Bueno, ese era el que, o sea, te encaminabas ya a desarrollar y a entender un poco más lo del frontend, ¿no? Entonces ya, tu template de Django, pues ya lo ponías en un archivo aparte, tu aplicación frontend ya la ponías dentro del static de Django o dentro del media, y tu aplicación de HTML de Django, pues terminó haciendo así, ¿no? O sea, ya implementabas, dejabas de ser el Vue.js inline en tu página a utilizar ya cosas más complejas. Entonces, ponías ya componentes de Vue.js directamente en el template, ¿no? Para que pueda correr toda la aplicación de Vue.js, porque es, como saben y como lo ven, dentro de App ID, dentro del ID App, ¿ok? Corre toda la aplicación y ahí vemos un componente que se llama fit y dentro de ese fit venía toda la lógica de Vue.js, ¿no? Al pasar esto, que me di cuenta que pasó algo muy importante, que al primero no me di cuenta, pero después dije, ah, cañón, sí, cierto. Vue.js mató los Django templates. Básicamente los mató. ¿Por qué? Porque dejaste de usar los template tags, dejaste de utilizar los filters, dejaste de utilizar tus custom filters, porque ya no lo necesitabas, porque todo ese procesamiento que hacías en los templates, ya lo pasas a hacer ya del lado de Vue.js, ¿no? Y empiezas a filtrar, ya casi a transformar, a acomodar bien tus divs, utilizar los componentitos para poder hacer más modular tu aplicación. Entonces, dejabas de usar Django templates. Ya no hay ahí renderado de variables, ya no hacía nada. Entonces, desgraciadamente, sí, me llegué al momento que me di cuenta, chispas, Vue.js ya mató los Django templates. O sea, ya no los utilizaba. ¿Ok? Y bueno, con esto, ¿qué trajo? Llegó Vue.js, esto hizo que nos olvidáramos de las pantallas amarillas de Django, porque ya no se mostraban en la pantalla, sino ya los errores pasaban por detrás en las llamadas Ajax que tú hacías. Ya no veías los mensajes, ya no veías las excepciones que pasaban en la pantalla. Ya los errores, ya no se, así como no se mostraban, pues ya se pasaban ya a la consola de Chrome, ¿no? O a la consola de Firefox. O simplemente, ¿cómo se llama? A la consola de desarrollo, ¿no? Los usuarios empezaban a reportar que sus aplicaciones no servían, que no habían errores, o sea, simplemente dejó de funcionar.
Y ya le tenías que decir, oye, pues presiona tal botón para que salga la consola de desarrollo y dime qué error es, tómalo en screenshot. Mira. Ese tipo de problemas empezaron a aparecer, ¿okay? Entonces, si no utilizabas algún tipo de, ¿cómo se llama?, de traqueo de errores de JavaScript, nunca podías saber en tiempo real qué error había pasado, ¿no? Entonces, tampoco le podrías decir, oye, ¿sabes qué? Mi pantalla dejó de funcionar, me mandó la aplicación error, mándame un error 500, mándame el screenshot para que yo vea el error, para que tú veas el error, ¿no? O algo así. Entonces, yo me sentía muy frustrado con eso, ¿no? Y bien, y básicamente, pues ya la estructura de código también empezó a cambiar. Por ejemplo, en mi trabajo, los desarrolladores que eran frontend, que eran nada más uno, dos, ya empezaron a crecer porque ya les estaban dando del lado de frontend más responsabilidades porque ya podían poner más lógica. Entonces, básicamente, los proyectos empezaron a dividir en dos directorios, el directorio de backend, donde estaban los APIs, donde tú ponías tu Django Project, y un directorio frontend, donde todo estaba los JavaScript, tu CSS, los assets, las imágenes, y cada desarrollador, tanto de backend como de frontend, tenía su directorio para trabajar, ¿no? Esto benefició a algunos desarrolladores y a otros, ¿no? No tanto. Pues benefició a algunos porque, por ejemplo, el equipo de .NET, que no hacía JavaScript, solo hacía backend, pues solo tenían que hacer APIs, ¿okay? Y ya el de frontend se dedicaba a hacer todo lo pesado. Entonces, el backend siempre terminaba primero y el frontend se llevaba más tiempo, pues bueno, tiene que hacer la lógica y todo, la lógica por detrás, el procesamiento. Ya no solamente era obtener el resultado y mostrarlo, sino tienen que hacer mucha más chamba, ¿no? Obviamente los desarrolladores empezaron a crecer y los de backend, por ejemplo, del equipo de .NET en mi trabajo, pues quedaban muy felices porque ya, o sea, su tiempo de desarrollo se redujo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, un diseñador front o un diseñador o un desarrollador front que no sabe levantar un run server con Django. Se le complicaba más porque no podía interactuar mucho con el sistema backend, preferían trabajar en el frontend porque lo dominaban bien. Bueno, el caso es que a unos desarrolladores se beneficiaron, y a mi caso, que yo hacía backend y frontend, no me beneficiaba tanto porque era doble esfuerzo. Bueno, era el esfuerzo que se pasaba de backend, lo pasaba a frontend, todo mi esfuerzo se pasaba de frontend, y como no tenía mucha experiencia con Vue.js, ahí era mucho, ¿cómo se llama?, mucho la frustración y el desarrollo, y pues era. Se perdieron también muchas cosas por el lado de backend. Por ejemplo, cuando ya se divide en dos, frontend y backend, pues para Django dejas de usar Django Forms, dejas de usar las sesiones, dejas de usar las formularios, las validaciones. Hay varios componentes de Vue, de Django, las baterías incluidas, que dejas de utilizar por nada más dividir ya APIs, por implementar solo APIs, ¿no? Y bien, ese era el feeling, ¿no? De que yo tenía. ¿Ya? Okay. Bien, vamos a hablar ya básicamente. Digamos que tengo una aplicación. Voy a hablar desde una aplicación a la final. Una aplicación que básicamente, como le mostré en la pantalla anterior, que tenemos un componente, ¿no? Tenemos un componente de news acá. Y tenemos, pues, les voy a mostrar pedazos de código de la aplicación, ¿no? De noticias. Voy a hablarles de una aplicación de un tablón de noticias, ¿okay? Creo que aquí me faltó nada más la imagen. Bueno, está más adelante. La imagen de ¿cómo se llama? De la aplicación. Imagínense un tablón de noticias, un input arriba donde envías la noticia y abajo un listado de las noticias, ¿no? Un tablón de anuncios, básicamente. Un tablón de noticias. Ok, tenemos un template base, principal, un index, podríamos llamarle, donde tenemos nada más el news, ¿okay? Un componente de Vue.js que se llama news, ¿okay? Este componente de news lo defines dentro de un archivo view, ¿okay? Donde defines el template, y en el template pones un div y pones otro, ¿cómo se llama?, otro componente, se llama news input. Pones un otro componente de un loading screener y le pones otro componente que se llama news, para que, ¿cómo se llama?, para que sepas renderear todas las noticias, ¿no?
Y básicamente, pues defines ahí el B-models, propiedades B, le pasas las propiedades BC error, y cuando haga submit el input, pues le ejecute una función, ¿no? También, si está la variable loading in true, se va a mostrar el spinner, y si no, pues que muestre las noticias, ¿no? Básicamente, que muestre las noticias recientes, ¿no? La hot news. En la aplicación View tenemos también un data donde definimos variables para el componente View. Tenemos un loading, tenemos un busy, tenemos errores, tenemos news, tenemos un new, ¿no? Donde vamos a almacenar el news, el listado de, ¿cómo se llama?, de todas las noticias. Una variable donde vamos a poner la noticia que se va a agregar nueva, ¿ok? Y, pues, una variable de loading para controlar en el spinner, y una de busy para saber si el formulario que vas a enviar la noticia se va a mostrar o no. Okay. Bien, yo creo que me voy adelante. Esto lo debía haber puesto antes. aquí está la interfaz, ¿no?, que les hablaba, ¿no? Un tablón de noticias del mundo mundial. Tenemos un input del formulario, ¿ok? Voy a adelantar un poquito. Vamos a hacer un poco más interactivo. Ahí va de regreso. Sí, ajá. Pues tenemos aquí, ¿cómo se llama? Pues un input básicamente, ¿ya? Y que es el news input que vimos en la primera pantalla. Y después, pues tenemos las news que se han enviado, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos aquí Andrés Vargas, Sotman, hace 31 minutos mandó un logaritmo, ¿no? Tenemos a Chucho López, a Cosme Fulanito y a Melissa Aguirre, ¿no? Básicamente, esto de aquí son objetos news, y aquí está el objeto news, ¿no? En singular y en plural. Aquí está el plural, ¿no? Básicamente, el loading, el boost BC funciona cuando le das submit. Cuando presionas el botón submit, pues este formulario se deshabilita, ¿no? Y aquí sale un spinner, que es el spinner loading. Cuando se envía el formulario, va a esperar la contestación del server, y cuando regresa va a deshabilitarlo para que no se muestre, ¿no? Básicamente es una aplicación muy sencilla de Vue.js. Continuamos donde nos quedamos, ¿ok? Para eso sirven las variables. Y tenemos, por ejemplo, una función de cuando se crea, cuando se termina de cargar en la página la aplicación de Vue.js, pues lo que hace es que ejecuta un evento que se llama create, y el evento, pues lo que hace es se comunica con ASHOS a través de un GET, a API News, y lo que responda, pues lo va a poner básicamente en la propiedad News, o sea, aquí en el Data News, lo va a poner en News para que sea renderizado en la página, ¿no? Y es lo que podemos ver aquí, ¿no? Tenemos estoy de acá. Creo que estamos adelante. Bueno, tenemos el método computed de hot news, o sea, que las news que se han obtenido se van a filtrar. Todas las que no sean nuevas, ¿ok? Solo son las que se van a mostrar, ¿ok? Y, pues, aquí tenemos el método de creación de una noticia, ¿no? O sea, cada vez que le den el botón de input, se va a ejecutar post new, ¿ok? Va a habilitar el this igual a true, va a hacer una llamada al backend, ¿ok? Y le va a mandar por parámetros el contenido del modelo de Vue.js, la propiedad new. Y, ¿cómo se llama? Y cuando responde el servidor, lo que responda, pues, lo va a agregar a news en singular, en plural, para que se pueda renderear otra vez en la aplicación, ¿no? Y si hay un error, pues hay una propiedad ahí para guardar en los errores, ¿no? Básicamente, pues, es la interfaz, ya se los expliqué. Y eso es básicamente una pequeña aplicación. Tenemos un create, tenemos un evento de creación de una noticia, y tenemos también los métodos, ¿no? Sí, hasta el método postnew, tenemos un computed y tenemos un create, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, pues, este es un pequeño diagrama, ¿cómo se llama?, que hay en internet. Lo voy aquí a tomar vamos a hacer esto, por aquí, vamos a cerrar este. El flujo de la aplicación de Vue.js más o menos es así, ¿ok?
A ver, ¿dónde está este? Okay. Primero, básicamente, el servidor ejecuta una aplicación de Vue.js, ¿okay? Y cuando se ejecuta la aplicación de Vue.js, ejecuta la aplicación create, ¿okay? Como vimos antes, la aplicación create, ¿okay? Manda a llamar al backend, ¿okay? O sea, se va al backend y el backend regresa la información, ¿okay? Al create y sube las noticias a data y se almacena dentro de data, ¿no? O sea, el server hace un get, el get trae los news y las news se almacenan en el data, ¿okay? Después de que pasa esto, pues a final de cuentas, se rendería el data al UI, ¿no? Y ya se pintan las noticias, ¿okay? Cuando ya se pintan las noticias dentro del server, se ejecutan el computed, que lo que hace es, pues, filtrar las noticias que no sean nuevas y se las regresa al UI, ¿no? Muy bien, ya hasta este momento ya tenemos en pantalla pintadas todas las noticias, ¿okay? Ahora, si se desea agregar una noticia nueva, le damos al botonazo a enviar y lo que va a hacer va a ejecutar los métodos de new post, ¿no? De new news. Y lo que hace va a ser, se va a comunicar con el server, le va a mandar la noticia nueva, el server lo va a agregar a la base de datos y te va a contestar con la noticia nueva agregada, se regresa al método y método pues actualiza al UI, ¿no? Básicamente queda así. ¿Ah? Y de vuelta por todos lados. Exactamente, ida y vuelta, ida y vuelta. Va al servidor, se trae los datos al servidor, pinta el UI, procesa la información y queda así, ¿no? Y en realidad esto sí es algo complejo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Para entenderlo, pues tienes que leer la documentación y hacer un montón de cosas, ¿no? Pero sí es algo completamente complejo. De hecho, cuando la aplicación, esta es una aplicación nada más que muestra registros en base de datos, o sea, tienes que hacer bindear en variables, tienes que procesar, tienes que filtrar y tienes que mostrar, o sea, para algo tan sencillo. Bueno, pero así funciona, ¿cómo se llama? El frontend, ¿no? De single page applications. Bien, mi objetivo hoy es lograr pitonizar el JavaScript, o sea, lograr remover lo más posible, ¿cómo se llama? JavaScript y frontend. Y convertirlo todo esto para que sea funcional del lado del backend, para no utilizar tanto JavaScript, ¿no? ¿Qué tienes en contra de JavaScript, estimado Sotman? Que yo soy Pythonero y prefiero Python, programar en Python. No tengo nada que ver con JavaScript, es puro, puro, ¿cómo se llama? Puro gusto. Por el puro gusto de aprender. Puro gusto, bien. Bien, no. Ta, ta, ta. Bien, para hacer esto, ok, les mostré básicamente el lado de frontend. Del lado del backend, tenemos una pequeña vista que es la de API, es un get, ok, que básicamente tenemos una vista de Django que al final de cuentas hace un fetch a la base de datos usando el ORM, obtiene todos los objetos new de noticias. Okay, y lo renderea a news HTML, ¿no? Aquí vemos cómo le pasa las propiedades por el contexto, okay. Y vemos ya una vez que se renderea, hay la forma habitual que yo hacía, ¿cómo se llama? Para que esos datos lleguen a Vue.js, okay. Yo los ponía dentro de un JSON script, okay. Este JSON script lo que va a generar un HTML con todo, un tag script, con todo la lista de las noticias renderizado en JSON, ¿ok? Y básicamente se lo pasábamos a la propiedad window, o sea, creábamos una variable global dentro del navegador para que esa variable global pueda ser leída dentro de las noticias de Vue.js. Entonces ya se pueda renderizar en la página, ¿no?
Este era mi modo habitual de pasar las cosas, ¿no? Todo se lo pasaba en una variable de Java, de ¿cómo se llama? De JavaScript. Y después, del lado de frontend, pues yo leía esa variable global dentro de la aplicación Vue.js para que yo pueda manipular la información. Este era el camino que yo sin saber otras alternativas, es lo que, lo obvio, ¿no? O sea, lo primero, pues una forma de hacerlo es así, ¿no? Existen otras formas de hacerlo, bueno, esta era la más obvia y la más sencilla para mí, ¿no? Así empecé a hacer mis aplicaciones de JavaScript. Al final de cuentas, me quedaban una página gigante con todas las variables que yo necesitaba en Vue.js. Entonces, este value, en JSON Script News, se ponía, ¿cómo se llama? Por todos lados, o sea, por cada variable que necesitaba pasarle a Vue.js, escribía este pedazo de código. Entonces, esto se repetía un montón de veces, muchas veces. Y quedaba un chorizote, o sea, un chorizote de código. No era nada óptimo, ¿no? Pero existe una forma de hacerlo mejor, ¿ok? Y usar con las propiedades de Vue.js, ¿ok? Y esto, si se acuerdan de este script al principio, que era la página de news.html, que es esta que está acá, ¿ok? Lo que hacemos era, en vez de ponerlo en un template tag de JavaScript, de una vez se lo pasemos como una propiedad a un componente de Vue.js, ¿no? Entonces, esto lo vi, ¿cómo se llama? En una conferencia que hizo Caleb, del LaravelCon. Y cuando lo vi, dije, no puede ser posible, se puede hacer eso. Y quedé casi como, ¿cómo se llama? Como este luchador de la WWE, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Se puede hacer eso? Increíble. Entonces, ya estamos ahí simulando cómo funcionaría un template, porque al final de cuentas le estás pasando un contexto al componente, ¿no? Cómo funcionan las views en Django y en Python. Uh-huh. Bien, y con eso empecé a modificar el archivo que yo tenía de Vue.js, porque ya recibía una propiedad. Entonces, mi componente ya recibía propiedades y necesitaba agregar nueva parte al script, ¿no? Entonces, ya tenía noticias iniciales, ¿ok? Y ya en vez de pasarlo a través de un window, pues ya se lo pasaba directamente al componente, ¿no? Entonces dije, mira, es una forma mejor de hacer las cosas. Bien. 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 Al hacer esto, ¿ok? Pues ya el componente news, ¿ok? Ya podría hacer varias cosas porque ya no necesito, vamos a ver más adelante, ya no necesito que se ejecute en create, irme al backend a traerme los datos. Porque ya se los estoy pasando desde el principio, ¿no? Entonces, ese método, creo que debería haber puesto primero como ya lo necesitaba, pues ya, ¿cómo se llama? Ya no tengo que esperar a que el server, cuando renderé la página, se vaya al backend y me traiga las noticias y la renderé la página. Entonces, ya no necesitaba el spinner, ¿ok? Y por eso quité el spinner, ¿ok? Y al no necesitar el spinner, pues ya no necesito tampoco el else del news, ¿no? Porque simplemente ya de una vez le pasa Vue.js al data todas las noticias. Entonces, como está relacionado las noticias con, ¿cómo se llama? Con la propiedad del data news. Entonces, se la pasa directamente y ¡pum! Ya no necesito, ¿cómo se llama? Pasarle el window y ya se renderían las ¿cómo se llama? Las noticias en la página, ¿no? Entonces, haciendo esto, básicamente, la arquitectura que iba y venía con el lado del servidor que se mostraba en la página que vimos, ya no necesitaba ejecutar create. Entonces, este de acá se va, este de acá se va, este de acá se va, este se va, y en vez de eso, pues ahora ya se la paso por medio de propiedades, o sea, el server manda props y el prop se va a data. Uh-huh. Básicamente es lo que hicimos aquí en esto, ¿no? Se la pasamos como propiedad
Y ya no necesito, ¿cómo se llama? Que vaya al servidor y se lo traiga, ¿no? Entonces, nos ahorramos dos pasos, ¿no? Del create. Ya el método create, de hecho, había que quitarlo. Si recordamos el método create, está atrás, no lo puse aquí. Bueno. Post new compute. Ahí está. El método create era hacer un get al servidor y asignarlo, ¿cómo se llama? A la variable news, ¿no? Entonces la complejidad se va reduciendo. O sea, ya se lo mando por initial news a props y se lo va a data, ¿no? Otra cosa que empecé a hacer en la aplicación era utilizar el famoso Window Document Reload para que la página recargue. Y ah, cabrón, ¿por qué? Si es una página 5 page, ¿para qué vas a recargar la página? Bueno, hay un buen motivo para hacer esas cosas, ¿no? No, no siempre no es muy elegante hacerlo para una single page application, pero me redujo mucho la complejidad de cómo se llama de la aplicación, porque logré quitar otro componente de Vue.js que ya no necesitaba. Entonces, para mí eso justifica la utilización de esta función, ¿okay? Entonces tenemos ¿cómo se llama? La parte cuando te comunicas con el backend creando una aplicación nueva, una noticia nueva, ¿ok? Cuando le pusheras el botón enviar, se va a ejecutar la función de post new, ¿ok? Que básicamente, pues, le manda un post con la noticia al backend, ¿no? Y lo que te responda, ¿ok? Lo va a agregar al listado de noticias, ¿ok? Va a limpiar la noticia actual y se va a renderear, ¿no? Cuando haces esto, ya se rendere. Y si termina de ejecutar el post new, ya se renderean las noticias dentro del frontend, ¿no? Entonces, poniendo un Windows Location Reload, o sea, cuando le doy botonazo de Submit para enviar la noticia nueva dentro de la interfaz, lo que va a hacer es comunicarse con el server y cuando el server termina, me va a recargar la página. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es de que se va a ejecutar la vista otra vez. Te va a pasar todas las noticias, te las va a pasar por la propiedad y se van a renderear otra vez todo. Entonces, tu post, ¿cómo se llama? Recarga la página al final de cuentas y hace la actualización de la página. Al hacer esto, pues ya no necesito en realidad, ¿cómo se llama? Decirle cuáles son las news actuales, porque cuando carga la página, ya, ¿cómo se llama? Ya no es necesario, porque ya están embebidas, ¿no? Entonces ya es necesario, ya las puedo quitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Al hacer esto, en mi aplicación se modifica un poco porque en realidad ya no atacheo nada a data, ya no estoy pasando nada a la aplicación data porque las quité de aquí. Entonces, también se remueve también las. No son tweets, ahí me confundí, son news. Le paso esta comunicación del método de creación del post anterior, esta parte pues ya no se comunica con el data, ya no le pasan datos, entonces se remueve la comunicación entre el método, ¿no? Entonces ya se renderea toda la página y cuando hace compute se comunica ya con el frontend, entonces ya reduje una optimización, o sea, ya no tengo que utilizar los métodos, ¿no? El método de ¿cómo se llama? De asignación de datos, ¿no? Porque de una vez pasa las propiedades a la página de frontend y cuando ejecuta el filter de cuáles son las noticias más nuevas de Hot News, pues ya son filtradas a través de Compute. El diagrama queda así. Entonces ya estamos reduciendo la complejidad. Era así, se reduce a esto. Entonces, otra cosa que empecé a hacer, empecé a mover todo lo que podía de JavaScript lo moví la mayor parte a Python. Entonces, por ejemplo, esta parte donde en el método de compute, donde están las noticias, filtro todas las noticias que no son, que no son nuevas, ¿okay? Eso lo puedo hacer dentro de desde la vista de Django. Entonces ya no tengo que ejecutar este método, esto lo puedo borrar y se lo puedo adjuntar
al método de, ¿cómo se llama?, del view de Django. Entonces, me olvido de cómo se llama, de ejecutar, ¿cómo se llama?, las instrucciones de computed. Entonces, el server, cuando carga la página, le manda por propiedades a Vue.js las, ¿cómo se llama?, las noticias. Estas noticias son redirigidas en el UI, ¿ok? Y ya tengo listo todo. Lo único que me hace falta remover es sería cuando ejecute el método de click, para que no ejecute el post new, ¿ok? Y y eso sería lo último que quedaría de JavaScript, que es posible si utilizamos los formularios de Django, ¿ok? Podríamos, ¿cómo se llama?, leer, ¿cómo se llama?, en vez de ejecutar un post directamente con actions, ¿ok?, como quedó la aplicación, ya no me acuerdo. Ah, ya. Podemos, ¿cómo se llama?, esta parte que está aquí, este post action, se lo podríamos remover. ¿Cómo se removería? Nos regresamos al componente de news. Y tenemos la parte aquí, el news input, que es ¿cómo se llama?, el formulario de la parte de arriba que teníamos, ¿ok? Y esto lo ponemos adentro de un formulario. Y básicamente sería lo mismo que hace Axios. Axios define un action y un tipo de método, ¿ok? Y todo lo que tenga dentro del componente, pues, ¿cómo se llama?, pues va a mandarse un post al ese endpoint, ¿ok? Y el endpoint, cuando lo reciba, ¿ok?, va a redireccionar a recargar la página, para que se vuelva a renderear todo desde el principio, ¿ok? Y también cambié el submit para que, ¿cómo se llama?, para que siga funcionando cuando le des botón clic, ¿ok? ¿Cómo se llama?, ejecute el formulario, en vez de que nada más ejecute el botón y ejecute el actions que ya lo removimos. Entonces, con eso, pues ya nos quitamos todo el método de post new. Esto, en consecuencia, lo que hace es remover un componente más del diagrama. Y lo que sigue es las validaciones. ¿Qué pasa con las validaciones? Pues para las validaciones ponemos otra propiedad que se llama errores. ¿Y cómo se llama? Y rendereamos estos errores dentro del input, ¿no? Y básicamente, pues, como ya necesitamos errores, pues ya le quitamos los errores y le quitamos también la parte de busy, ¿ok? Y con esto, pues, el diagrama que teníamos antes de Vue.js se ve reducido a simplemente 3 pasos. ¡Qué bonito! Sí, entonces, la complejidad que tenías de utilizar data, utilizar tus métodos, el método de create, ¿cómo se llama?, los filtros que pusiste en computer, todo lo que tenías en métodos, se puede reemplazar si lo sabes bien organizar, ¿no? Obviamente, cuando yo empecé en Vue.js, pues, tú lees la documentación y la documentación te dice, haz create, haz compute, haz método, haz esto, haz lo otro, ¿ah?, para que tú sepas todos los features que tienes, ¿no? Pero a veces también es necesario utilizar un poco de creatividad, ¿ok?, para poder reducir la complejidad. ¿Qué me hizo esto? Uno, pues me redujo mis tiempos de desarrollo, pues porque nada más ya paso las cosas a las propiedades, pongo ahí unos formularios dentro del componente, ya no tengo que utilizar la parte de frontend. O sea, el esfuerzo, ya el mayor esfuerzo ya viene del lado de backend. Y vamos a nada más recapitular un poco, ¿ok? Las 3 cosas estrategias que utilicé para hacer más backend y menos frontend, o sea, quitar código básicamente de frontend, es, pues, utilizar las propiedades de Vue para comunicarte con el frontend, ¿no? Como lo dije, utiliza un poco de location reload, si de verdad vale la pena. En este ejemplo, de verdad vale la pena, porque en realidad te dejas de preocupar de un método, sino simplemente vale la pena utilizar, a lo que voy, ¿no? Mueve toda la lógica que puedas a Python, a veces se va a poder, a veces no se va a poder, ¿ok? Y, pues, Django Forms es el módulo más infravalorado, o sea, es el que, ¿cómo se llama?, todos desprecian y nadie usa. Pues hay que usar un poco más, ¿no?, porque sí es bastante estable y bastante friendly, ¿no? Y además, si a esta aplicación le ponemos tu link, si vimos la plática pasada,
ni cuenta te darás del cambio. Obviamente, cuando le pusiste el location reload, poner un formulario dentro de la página, ese feeling de spa se pierde, obviamente. Pero te da beneficios de que, pues bueno, removiste un poco de frontend y que está en el lado de backend, ¿ok? Y al poniendo Turbo Links, pues esto desaparece porque siempre tienes el feeling de que, ¿cómo se llama? De la página es spa completamente. Y ya, creo que eso ha sido todo. Son de las tres una de las estrategias que he utilizado yo para las aplicaciones. Yo me encontré estas estrategias, la de props, la leí en un blog de un señor que hace el Laravel, ¿ok? Y después, ¿cómo se llama? Me encontré esta presentación, muy parecida a, ¿cómo se llama? La que hice esta presentación. De hecho, esta presentación me la basé en la de Caleb, ¿ok? De Laravel, de la comunidad de Laravel, de LaravelCon del 2018, porque él me dio así como que, oye, puedes hacer todo esto para hacer más simple tu backend y reducir mucho, ¿cómo se llama? La cantidad de frontend, ¿ok? Porque tú como desarrollador viejito o desarrollador nuevo que empezaste con, que solo estás haciendo backend, cuando te toca hacer frontend, no te sientes cómodo haciendo, la verdad. Entonces, yo me siento identificado con eso. Entonces, al haber ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? Que se podían hacer, quedó así. Blow my mind. O sea, así que, no manches, si puedo hacer todo esto, me puedo ahorrar haciendo todo esto. Y son cosas muy creativas que no hay en literatura, ¿cómo se llama? Para reemplazar el backend, ¿no? Y ya, eso es todo, Luder. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. A ver, no sé si hay preguntas o algo así que se pueda discutir. No, qué bueno. La verdad es que ha sido una muy buena recapitulación y una gran introducción al tema de Vue.js. Y bien, pues vamos con las preguntas que han llegado varias. ¿Así? Y bueno, primero nos mandan saludos desde Yucatán. Ah, son mis cuates de Google, de Linux. Esa semana hemos estado muy activos en el chat de Linux Yucatán. Saludos sí. a todos ellos que ahí nos hacen espacio para ver los links y el spam de GNU Linux Latino. Sí. Bueno, pues vienen las preguntas. Nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿es posible utilizar Fetch en lugar de Axios? Sí, a final de cuentas, Fetch, tanto Fetch como Azure son clientes HTTPS. Entonces, de hecho, Fetch creo que lo deprecaron y lo dejaron de desarrollar. Entonces, Azure siempre tiene cambios y siempre está bien mantenido. Entonces, es cuestión de gusto. Usted lo puede usar el que más te convenga. Si crees que Fetch es más fácil, está bien. Azure también tiene a veces. Puede hacer cosas muy complejas con Azure, pero también, como, por ejemplo, hacer un. Algo complicado hacer en Azure es, no es estándar, por ejemplo, hacer que le mandes un método de let con un body a un endpoint. O eso no es estándar, o sea, el estándar es el endpoint recibe el método de let y ya, no recibe inputs, ¿no? O sea, no recibe un body, no recibe parámetros, porque no es del estándar. Entonces, en Azure hay programadores que hacen métodos de let que están esperando el ID que va a borrar. Y en Azure es muy complicado hacer ese tipo de cosas porque no es del estándar. Entonces, hay que hasta leer el source code. Me ha tocado leer el source code para hacer. Ah, mira, si defino así, aquí. Ah, sí se puede hacer. De que se puede, ¿no? Muy bien. Nos pregunta igual Marlene Ortega, ¿Vue.js trabaja mejor con servicios monolíticos o con microservicios? Yo creo que funciona con ambos. Cuando tú tienes, bueno, en mi experiencia, cuando tú tienes una aplicación monolítica, ¿ok? Todo está dentro de un framework, ¿no? Por lo general, MVC, ¿no? Entonces, lo complicado es de agarrar la parte de frontend y ponérselo a, ¿cómo se llama? Al framework
si no estás bien ordenado cómo hacerlo, se empiezas a mezclar dentro de tu repositorio de monolítica, código de JavaScript, y se empieza a hacer un pequeño espagueti, es el principio de un pequeño espagueti. Pero, ¿cómo se llama? En microservicios, bueno, el microservicio solo va a ser una función, ¿ok? Y es función de backend, por lo general está separado. Entonces, tu aplicación frontend está en otro lado, así como en otro directorio, como les mostré. Entonces, la estructura es más fácil, podríamos decir, más ordenada en monolítico. Pero en gusto se rompe en general. Puedes poner una aplicación con Vue.js en común como monolítico y bien ordenada dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de Django, ¿no? Ok, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios. ¿Cómo puedo hacer que mi JavaScript en Vue.js vaya oculto y no vean lo que estoy programando? ¡Ay, Dios mío! Mira, obviamente el JavaScript es código del cliente, ¿ok? El cliente tiene que interpretar el código, ¿ok? O sea, el software, que es el navegador, tiene que entender y comer bien el JavaScript, ¿ok? Ahora, obviamente el JavaScript tiene que, ¿cómo se llama? Si tú lo programas de que sea entendible por un programador y comible por el navegador, o sea, me refiero a comible de que cómo se puede ejecutar, ¿ok? Obviamente va a funcionar bien, ¿ok? Ahora, el chiste aquí es de que tu aplicación de JavaScript sea entendible por el navegador, pero no entendible por el programador. Y eso se llama ofuscación. Hay herramientas open source para ofuscar, ¿cómo se llama? Código. Pero hay otros programas open source para desofuscar lo ofuscado. Entonces, hay por ahí, tienes que buscar en internet. Yo creo que un ofuscador, que no tenga herramienta de desofuscación, o sea, que no tenga el revés, ¿no? Porque por lo general las herramientas de ofuscación open source, pues, ofuscan el código para que no lo entiendas. Si ves el código y de plano el programador no lo entiende, pero lo agarra, lo copia, lo pega en una página, le pasa el desofuscador, y ya le trae el código entendible para el programador, ¿no? Entonces, por lo general hay ¿cómo se llama? Proyectos ofuscadores de JavaScript de paga, o sea, con licencia, tienes que pagar con licencia, para que, ¿cómo se llama? No se desofusque, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la experiencia que he tenido. Y es muy complicado. Por ejemplo, tengo una experiencia muy padre. Desarrollamos una aplicación para una empresa de seguros, ¿ok? Y la gente de TI, ¿ok? Se estaba quejando de nosotros como agencia que desarrollamos la página porque la página se podía ver el HTML de la página. Que él podía ver el div, podía ver la imagen, podía ver de dónde está la imagen, el origen de todo, ¿cómo se llama? Los CSS, y él podía, y se estaba quejando que era insegura porque la gente de fuera de su compañía podían ver el código fuente de la aplicación. De cómo estaba hecho. De cómo está, exactamente, y esto era inseguro. Dios. Cuando me lo dijeron, dije, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo explicamos esto? ¿Okay? Es momento de, como diría la serie, Better Call Saul, ¿no? Y era gente de TI de la compañía, o sea, no sabía ni cómo funciona la internet. O sea, bueno. Son gajes del oficio cuando te dicen al mundo del front-end o al back-end. Eso es las buenas. Pero si no lo hubiera pasado, hoy no nos lo hubieras contado. Ya nos hiciste reír un rato. Muy bien. ¿Qué hicimos por ese caso? Ya dije, no me voy a poner a explicar, bajarme a su nivel de cómo funciona la web. Lo voy a minificar todo en toda una sola línea, entonces sí ya no lo puede entender. Ya, con eso lo hicimos, lo unificamos todo, o sea, todo el HTML venía en una sola línea, así, y decía, ahí está, ya está en una sola línea, no, ya no pueden ver dónde empieza y dónde termina.
Y ya no dijeron nada. Hasta ahí se quedó. Pues, un saludo al director de ahí, de la empresa de seguros. Sí, de una compañía de seguros. No, no, no. Dime cuál, para no, para no mandarle ahí mi seguro. No, que no hay que quemar, ¿no? En el detrás de cámara platicamos. Claro. Muy bien. Listo. Nos pregunta Gabriela Figueroa. ¿Bajo qué base de datos, en tu experiencia, corre mejor Django? Las últimas versiones. Django tiene soporte para SQLite, MySQL, Postgres. Creo que esas tres. También por ahí dice que tiene, hay módulos para, ¿cómo se llama? Para Microsoft Server, SQL Server. Tiene soporte para no oficial para Oracle. Bajo. Django lo que hace, al final de cuentas, Django utiliza un ORM. ¿Okay? Y el ORM es una capa de abstracción, es una arquitectura de software que se encarga de comunicar clases y objetos, mapearlos a una base de datos, a una tabla de base de datos. Entonces, esa comunicación tiene que generar algún tipo de sentencias SQL. ¿Okay? Django genera SQL estándar. Entonces, ese SQL estándar va a correr bien sobre SQLite, que corre SQL estándar, ¿no? Corre Postgres, porque recibe Postgres SQL estándar. Lo mismo para Oracle y lo mismo para MySQL. ¿Okay? Entonces, ¿qué software? Ahí es cuando ya las últimas versiones de Django empiezan a generar features por cada base de datos en específica. Por ejemplo, Django saca un módulo especial de Postgres para ejecutar ciertas propiedades de Postgres específico. Por ejemplo, vamos a hablar de MySQL, que es el que conozco. MySQL por ahí tiene el soporte para campos de tipo JSON. Entonces, Django implementa en un módulo que se llama de MySQL en específico, ese feature, ¿no? Y en Postgres, pues, tiene ahí, pues, digamos, un ejemplo. Creo que tiene por ahí uno de GIS para latitudes, para manejar latitudes y longitudes. Entonces, hay un componente específico de Postgres para comunicarse con features específicos de la base de datos. Entonces, la comunidad también open source ha sacado, pues, modulitos específicos para MySQL, para Postgres, para Oracle, ya le dan soporte. Entonces, ahí como que acaparan ciertas las propiedades, ¿no? Como dije al principio, soporta esas cuatro porque genera SQL estándar. Pero si quieres que tenga más soporte para uno con otro, pues te tienes que ir a los módulos en específico, ¿no? Mucha gente prefiere Postgres, ¿no? Yo prefiero MySQL porque es el que conozco desde hace muchos años y nunca me ha dejado mal. Postgres no lo he usado tanto, nunca me ha dejado mal tampoco, pero lo he usado más en MySQL, ¿no? O sea, el MySQL Dump es una chulada. Postgres, pues, el manejo de esquemas, el nivel que pone de esquemas y base de datos también es otra chulada, que no trae MySQL. Entonces, por ahí, por ejemplo, puedes hacer aplicaciones multitenants, o sea, con Postgres, que en MySQL no es posible, porque no tiene la estructura de base de datos que tiene Postgres, ¿ok? Entonces, bueno, yo te diría, ¿cómo se llama? Que vayas por la base de datos que conozcas y que, pues, soporta SQL estándar, ¿no? No sé si eso respondería a su pregunta. Creo que la abrí demasiado. Así. Bueno, ¿Tú qué prefieres, Luder? ¿Diste carnita? ¿Para dónde, cómo dicen, para desmenuzar la pechuguita del pollo, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, pero justo, ¿no? Me iría por productos libres, como es Postgres, como es MySQL, en los cuales, por ejemplo, la capacidad de Postgres te da para poder crecer enormemente. Como bien dijiste, no, nunca nos ha quedado mal, ¿no? Entonces, creo que nos iríamos por esa parte. Varios proyectos, ¿no?, que nos ha tocado colaborar, pues, están con el elefantito, ¿no? Y en su momento, pues, creo que la mayoría, ¿no?, cuando
Empezábamos pues con MySQL o hoy con su form, ¿no? MariaDB. Entonces, creo que por ahí vamos como... También, como... por ejemplo, mira, hay un proyecto por ahí que se llama Dataset, no es de algo, se llama Dataset, ¿ok? Que lo que hacen es exponer datos en Internet. Entonces, ellos utilizan y deployan, se llama base de datos SQLite, ¿no? Entonces, SQLite es muy, ¿cómo se llama? Es un file, es un base de datos en archivos que no es tan rápido, pero soporta gran cantidad de archivos. O sea, para el tipo de objetivo que tiene para utilizarse, puedes utilizar SQLite. Por ejemplo, este proyecto lo que hace del dataset es extraer información y la expone en Internet. Ajá. Entonces, por ejemplo, puedes traerte los datos de... ¿qué podríamos decir? El número de casos de COVID, ¿no? Por hora, tienes una base de datos gigante del número de casos por hora, que simplemente solo no necesitas hacer operaciones en esa base de datos, solo es exponerla a Internet. Lo ideal sería utilizar SQLite porque no, al final de cuentas no necesitas hacer inserciones, simplemente es solo lectura. Entonces, eso también lo hace, ¿cómo se llama? Dependiendo del tipo de objetivo que tenga tu aplicación, es también la mejor base de datos. Para ese tipo de casos, no necesitas un MySQL corriendo para mostrar solo read-only data, para mostrar datos de solo lectura. Entonces, puedes utilizar SQLite en ese caso y eso es, ya no tienes que meter un overhead, no tienes que utilizar una bala para matar una mosca, es a lo que voy. Ok, sí, totalmente de acuerdo, que ya son principios más de la arquitectura, ¿no? A lo que va a ser tu servicio o tu aplicación y que se ajuste, ¿no? Bien lo dijiste, una bala para una mosca. Sí, y eso también depende mucho de tu experiencia, así, ¿cómo se llama? Pues, si eres principiante, te vas a ir por lo conocido, pero si ya tienes colmillo y callo y ya muchos años de desarrollo, pues ya sabes, mira, Postgres hay esto, MySQL me hace esto, y SQLite también puede hacer esto, voy a agarrar esta opción porque no necesito tanto. Ya. Muy bien, muy buena. Lo mismo pasa, mira, y este caso pasa lo mismo cuando vas a implementar un servicio API REST y vas a decidir si escoger Flask o escoger Django, ¿verdad? Si vas a implementar un servicio REST, Django tiene un montón de cosas que en un servicio REST no vas a utilizar. Y Flask no trae nada. Entonces, ahí, ¿qué vas a decir? ¿Tomar algo que tienes y no vas a usar? Bueno, mucha gente se va por un camino o por otro, porque es el que conocen, porque es el mejor. Y no es que ¿cómo se llama? Uno sea mejor que otro, sino que te da la posibilidad de poder decir, ok, esta es la mejor opción porque es lo que conozco, aunque no sea lo más óptimo, pero ya está esta opción que es lo que conozco y es óptimo. Creo que no sé si me di explicar este lugar. No, yo creo que sí. Bien dijiste, es mucho la experiencia, ¿no? Que vas teniendo de proyectos pasados. No importa, incluso, por ejemplo, si saliste apenas de la escuela, seguramente te tocaron N maestros que uno te decía, es que Postgres, es que SQL Server, ¿no? Todos son casados con .NET, ¿no? Pero creo, ¿no? Como bien dices, poco a poquito vas mejorando tus habilidades, tus skills, y empieza a ver qué le queda mejor, ¿no? A tu proyecto. Y al final, muchas veces también, a veces nos casamos, ¿no? Con la tendencia, o con el mercado, ¿no? Nos casamos con MongoDB, porque es lo que está de moda. Y al final necesitas una base de datos relacionada. Exacto, los microservicios, ¿no? Que ahorita están de moda. Sí, sí, pero bueno, lo monolítico está siendo de moda otra vez. Sí. Ya no saben qué inventar para que el proyecto no salga en tiempo. No salga en tiempo, tienes razón. Esa es la verdadera razón. No se dejen engañar. Sí. No, no es cierto. Muy bien. Quiero mandar un saludo a Tony, seguro nos está viendo, ¿no? A Tony, que está empezando. ¿Sí? Con mucho gusto, Tony, buenas noches. Hasta allá, nuestros amigos de Linux Mérida. Nos preguntan, aquí ya se perdió, aquí ya está. Nos dice, ¿por qué Yair no está en el programa? Ya lo corrieron. Fátima Palacios, no,
Bueno, hay que aclararles a nuestro público querido que nos ve todos los viernes. Yair ha estado un tanto ausente desde que perdieron las Chivas. Con ¡oh, el... mi pero mi, más sentido, pésame, mi más sentido pésame para todos los chivarmanos. Pero ya, ya no de tardar, hoy dijo que a lo mejor llegaba al programa, entonces posiblemente lo saluden, si sale ya de su cueva. Ahí está. Nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿hay una especie de store o de Redux dentro de Vue.js? Ah, sí, mira, fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Mira, cuando tú programabas en jQuery, bueno, cuando yo programaba en jQuery, a veces tenía mi aplicación de Django, ¿ok? Y yo tenía que mandar alguna manera de poder comunicarme con, ¿cómo se llama? Con la aplicación de JavaScript, ¿no? Con jQuery, ¿no? Entonces, hay, como lo mostré en la presentación, lo puedes hacer, ¿cómo se llama? Por una variable global, es una forma. Pero yo lo que hacía, por ejemplo, en una tabla, ¿ok? Digamos una tabla que tiene TRs y TDs, ¿ok? En el TDR, en el TD, yo ponía una propiedad que se llama data. Una propiedad que se llama data. Data-ID. Y ponía, ¿cómo se llama? El ID del, ¿cómo se llama? El ID de la base de datos, podría ser en este caso, ¿no? Entonces, dentro del TR, pues, perdón, esta propiedad se ponía en el TR, ¿no? Y adentro del TD ponía, pues, renderiaba el nombre, el teléfono, la propiedad, bla, bla, bla. Y en el último TD, los típicos botones de editar y borrar, ¿no? Entonces, yo le ponía eventos a los botones de borrar y editar, que cuando le picabas al botón de borrar, buscaba el TR parent del botón, donde estaba definido el ID de la base de datos. Entonces, yo sacaba de ahí el ID, porque con JavaScript tú puedes leer las propiedades del HTML. Sacaba el ID, ¿ok? Y ya podía hacer un post al backend con el ID que yo quería borrar o que yo quería editar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de comunicación que yo hacía, yo ponía, podríamos decir que se podían eventos, bueno, no eventos, yo ponía propiedades del backend dentro del HTML. Cuando llega Vue.js, ese tipo de técnicas de comunicación, pues se vieron desplazadas, dejaron de usarse, ¿ok? Y ya empezaron a meter un concepto que se llama estado de la aplicación, ¿ok? Ese estado, que en Vue.js le dicen machine state, ¿no? Máquina de estados, lo que hace es eso mismo que te expliqué, ¿ok? En vez de establecer el lugar de storage, el lugar de la información de la aplicación, yo la ponía en el HTML, como expliqué. En Vue.js, eso lo pones en una máquina de estados, que al final de cuentas podríamos decir que es una propiedad, es una variable que siempre está disponible, que se llama Vuex. Entonces, en vez de guardar el ID en el HTML, Vue.js lo guarda dentro de una variable, ¿ok? En la máquina de estados. Y para comunicarte el backend, en vez de ir a la propiedad del HTML, te vas a la máquina de estados y sacas el ID para saber qué identificador de registro vas a borrar, ¿no? Entonces, te explico esto porque ya tienes dos lugares en donde guardar la información para comunicar el backend con el frontend, ¿right? ¿Ya? ¿Ok? Y entonces, ese tipo de cambios le gustó mucho a los desarrolladores de frontend, porque cuando la aplicación de Vue.js, tanto también de React como de Angular, la aplicación empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y se empiezan a crear componentes aquí, componentes aquí, componentes aquí, componentes aquí. Y necesitan de alguna forma que el componente más lejano pueda obtener la información que pusiste en el componente
que se ejecutó primero, ¿no? Entonces, para no estar pasando entre componentes de los datos, lo pones en un, en un, en una variable global, que es la máquina de estados, y ahí te comun- y las componentes ahí se comunican, ¿ya? ¿Bien? Bien. Ahora, hay aplicaciones de JavaScript. En este momento, una de ellas es uno muy, muy, muy famoso, es el Stimulus.js, que viene por default en Ruby on Rails. El almacenamiento de la información de la base de datos, por ejemplo, el ID en un, ¿cómo se llama?, en un row donde, para borrar, la está empezando también a guardar dentro del HTML. Se está regresando a lo que era, como se hacía antes, en jQuery, ¿ok? Deja de, ya no utilizan una máquina de estados, un Wex o un Flux de React, que son máquinas de estados que son, al final de cuentas, variables globales dentro de la aplicación, ya no lo utilizan, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de poder comunicarte. Yo en Vue, yo cuando aprendí Vue.js, yo hacía, pues trataba de hacer lo que yo hacía siempre en jQuery, o sea, al tratar de almacenar los datos dentro de propiedades, y en Vue.js, pues no era necesario. Tampoco en Angular, ya no es necesario hacerlo. Y yo lo hacía, y los programadores frontend, que más space, me decían, Andrés, está haciendo mal. Está mejor hacerlo así, está más fácil. Y está más fácil. Almacenar la máquina de estados, ya no tienes como ni, ya no tienes propiedad en leer, en buscar en dónde está, no te preocupes. Y creo que con eso responde tu respuesta. ¿Cómo se llama? ¿Quién era? Se me olvidó su nombre. Aquí la tenemos, es Marlene Ortega. Marlene Ortega. Ahí está. Muy bien, Marlene. Justo, bueno, aquí también nos decían, Yair, ya revivió Yair, en cualquier momento llega porque dice que está atorado en el tráfico. Pero le está diciendo ahí a Marlene justamente el tema de Vuex, al igual que el biscueto. Saludos a ambos. Ahí está. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué tan bien pagado es desarrollar con Vue.js o sería bueno quedarme con React? Chispas. ¿A quién le pagan más? ¿Un albañil de playa o un albañil de ciudad, mano? Es lo mismo. Mira, voy a decir la verdad. React tiene mucho mercado. ¿Ok? Y tiene mucho ecosistema. Y pues al final de cuentas, Vue.js también tiene lo suyo, pero no es tan grande como React. Te voy a decir, por ejemplo, yo he estado cercano a ofertas de trabajo, ofertas de trabajo en Canadá, y las empresas solicitan más programadores en React que de Vue.js. Entonces, solo sé de Vue.js, y cuando yo entraba, por ejemplo, a una entrevista, decía, pues mira, pues no sé React, pero sé Vue.js, ¿no? Y sí me voltean a ver, bueno, este sí puede programar, sabemos de que ya sabes que si sabe esto, puede aprender el otro, ¿no? Y lo puede aprender rápidamente. Yo te diría que te especialices. Si ya sabes React, métele los kilos a React y déjate de tonterías que yo hago poniendo formularios dentro de componentes. Yo de programador frontend, no lo hagas. Dedícate lo tuyo. Todo lo que ven en este programa no lo hagan en casa, por favor. El caso es que a mí me sirve esto porque yo soy programador frontend, programador full stack, ¿okay? Yo hago back y hago front, ¿okay? Y estoy más cómodo haciendo front, por eso hago este tipo de estrategias, ¿no? Ok, no, es bueno, dicen por ahí a fin de cuentas, en tu carrera laboral, ¿cómo se llama? Siempre a la persona especializada le van a pagar más que a la persona que sepa un poquito de todo, ¿no? Es correcto. Totalmente. Y ya puedes decirlo. Si no sabes, ¿no? Si sabes, ya lo hiciste. Ya estás del otro lado. Muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿por qué no usarías las operaciones update o patch? ¿Qué recomendarías en este caso? Mira, update y patch son métodos de ¿cómo se llama?, de HTTP estándar, ¿ok? El que le preguntas, oye, ¿qué es un get?, ¿qué es un post?, ¿qué es un update y un patch?, y no sé para responder, no sabe cómo funciona internet. ¿Ok?
Dependiendo la aplicación, tú puedes hacer una aplicación que solo funcione con GET y POST. Pero dentro del estándar de API REST, ¿no? Necesitas otro tipo de métodos para poder identificar las operaciones. En ese caso entra patch, creo que es para editar, put para crear. Put para actualizar. Para actualizar, gracias, Luda. Gracias. Y es parte del estándar de Java, ¿cómo se llama? De la metodología REST. Entonces, pero al final de cuentas cambia el nombre dentro de los headers de HTTP. O sea, dentro del método viene otro tipo de método, ¿no? Nada más que del lado del backend es un comportamiento distinto, ¿no? Porque sabes que cuando viene un put, tienes que hacer un update. O cuando viene un patch, tienes que hacer una edición. Okay. Sí, lo mismo, creo que sí. Sí. Es por ahí. Creo que patch es el menos utilizado. Nunca he usado patch. He usado delete, he usado put y he usado pot y get. Es de los menos usados. Tienes razón. Post, get, update y delete. Creo que lo que más. Los programadores del backend hacen maravillas. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa. ¿Hay soporte para generar servicios SOAP con Django? No tiene soporte para SOAP, porque SOAP es viejo. Es malo. No hay una librería en Django, así como el Django REST Framework, para que haga Django SOAP Framework. No hay. Lo que sí hay una librería para comunicarse y para generar todo ese estándar, que se llama SUTS. Okay. Y de hecho es de la comunidad de Fedora, ¿no? De hecho, el desarrollador dropeó el desarrollo de SUTS, ¿okay? Que básicamente es un módulo para generar web services SOAP, ¿no? Y un chavo lo tomó que se llama Jurko y hizo SOAP-Jurko. Y ese ya tiene más cambios y también se pertenece a Fedora, ¿no? Entonces, a final de cuentas, SOAP es... funciona igual que REST, son puros GET y POST, ¿ok? Nada más que se comunica a través de XML. Y ahí tendrías, utilizando la librería de SOAP, puedes escupir, bueno, no escupir, sino generar el backend, el XML, ¿no? Y también te permite, por ejemplo, le defines las funciones o los métodos estáticos que reciben los headers de HTTP y te genera el WSDL. Entonces, así es como que un generador de web services, pero muy aparte, o sea, no para Django, porque sí tienes que ponerle bastante lógica de cómo funciona Django al SUTS. No es muy compatible para Django, pero lo puedes hacer porque yo lo he hecho con SUTS. Muy bien. Ahí está. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta David Jeque Aván, ¿cómo se debe hacer el deploy de una app en Django con HTTPS? No, en realidad tu deploy, o sea, tu deploy no va a cambiar si es HTTP, si no es HTTPS. Lo que va a cambiar es la configuración del web server. Acuérdate que en una aplicación de Django o de Python, ¿ok? Hay varios, para que se sirva en Internet y tú lo puedas poner en un servidor, ¿ok? Se necesita comunicar la aplicación de Python, con un servidor web, ¿ok? Y esto lo hace a través de un protocolo, un estándar de Python que se llama WSGI, ¿ok? Hay versiones nuevas que se llama ASGI, pero la más común es WSGI, ¿ok? Ese estándar de Python te dice cómo debe Python ejecutar ciertos métodos en una clase para que escupa una respuesta HTTP, ¿ok? O sea, ¿qué método debes implementar para que imprima los headers de HTTP? ¿Qué método debe ejecutar para que imprima el body? ¿Qué header deben ejecutar para construir el request HTTP? ¿Okay? Cuando tú haces eso,
la aplicación genera HTML y eso debe ser servido por una aplicación web, ¿ok? En este caso, Nginx, Apache, o que servidor web que tú quieras, ¿no? Hasta el IIS. El IIS se tiene que comunicar con el WCGI, con el estándar, para que pueda unir web server con aplicación Python, ¿ok? Y ya servir la aplicación. Entonces, el HTTP viene mucho más adelante que cómo se comunica. Tú configuras un certificado SSL con su llave privada y su llave pública para que encripte la información de cuando el HTML es generado, ¿no? Y servido al navegador. Pero no sé si me expliqué bien, ¿no? No tiene nada que ver cómo deployas. Esa configuración viene del lado del servidor, ¿ok? Viene del lado del navegador web y no tiene inferencia con el Django. Lo que sí tiene Django es una variable que se llama SSL. Hay una variable por ahí de Django que se llama, empieza con SSL-bajo. Ya no me acuerdo cómo que sigue, pero si lo ves en ¿cómo se llama? La documentación de Django, donde tú le defines a Django si está sirviendo HTTPS o no está sirviendo HTTPS. ¿Para qué pone esto? Para que pongan el encabezado si es seguro o no. Solo para que sepa si es seguro o no. Por lo general no es necesario ponerlo, pero a veces sí tienes que poner la variable de Django en el settings para que pueda decir Django is secure, ¿no? Ok, muy buena la respuesta. Ahí está. Nos pregunta Celso Vicente, ¿tendrás algún ejemplo o repo de implementación de Webpack para el desarrollo de Vanilla.js dentro de nuestro frontend en Django? Buena pregunta. Mío no tengo. O sea, sí tengo ejemplos de Webpack, ¿ok? Implementando el Vue.js, pero para un vanilla JavaScript, o sea, un vanilla JavaScript es tal cual JavaScript con funciones o con clases, ya es JavaScript que no está utilizando una librería como Vue.js, que no está utilizando un React, que al final de cuentas, como no estás ejecutando compiladores, o sea, para que en Vue.js utiliza archivos .vue, ¿ok? Y para que ese archivo .vue pueda ser interpretado por el navegador en JavaScript, ese archivo tiene que ser convertido, ¿ok? A JavaScript. Esa conversión, esa compilación, que se dice en compilación porque estás cambiando un lenguaje a otro, ¿ok? No, compilación no es convertir lenguaje. No, de un código a un binario. O a un punto de. Ahí es un compilador, sí, pero al final de cuentas tú transformas el código. Yo creo que esa es para que sea entendible por una máquina, ¿no? Creo que ese es el concepto. Transformar el código para que sea entendible por una máquina. En este caso, la máquina es un navegador. Entonces, sí es la transformación. Es convertir el código Vue.js a JavaScript para que sea entendido por el navegador, ¿ok? Entonces, necesitas compilar, ¿ok? Webpack hace ese proceso, compilar, ¿ok? Obviamente, también puedes implementar Webpack sin compilar, que lo que hace, las propiedades que te da Webpack, te da minimizado, te da generación de hashes para archivos para que no sean cachados por el navegador, trae, por ejemplo, preprocesamiento y postprocesamiento de JavaScript, te da muchas cosas. Entonces, puedes utilizar Webpack para que puedas implementar JavaScript. Ahora, Webpack se lo he usado para transformar Vue.js, para transformar TypeScript, o EmmaScript 12. EmmaScript 12, no, el último estándar de JavaScript que existe, no lo entienden los navegadores. Tienes que compilarlo a JavaScript que sea entendible por el navegador. Entonces, ¿cómo se llama? Esa chamba la hace ya, ¿cómo se llama? Webpack también, ¿no? Yo creo que si vas a usar JavaScript, solo necesitas mimificarlo,
ponerlo, que genere un archivo, concatenar todos los archivos en uno solo, mimificarlo y ponerlo como referencia. No necesitas un Webpack que haga. Webpack, esto que te acabo de decir, lo hace, pero no creo que sea necesario, ¿no? O sea, estaría de más, pero sí lo hace. O sea, sí, sí se puede hacer. No, no tengo ejemplos. Yo creo que el Webpack estándar lo puede hacer. De hecho, Parcel lo hace muy bien. Parcel es un bundler, como Webpack, un transcompilador. Nada más le pones el JavaScript y te genera el JavaScript, ¿no? O sea, le pones ahí las fuentes de JavaScript, tú, pásale Parcel y el Parcel te genera un solo archivo para que hagas referencia en tu HTML, ¿no? Ok. Y lo hace muy fácil. Eso es lo mejor, como esto, bastante fácil. Sí, de hecho Webpack trae demasiadas opciones, demasiado extendible, que a veces yo digo, ay, tengo que hacer algo Webpack, ay, tengo que leer toda la documentación para hacerlo. A lo mejor le uso Parcel, que Parcel nada más le paso el archivo y ya me hace todo, sí, sí, mágicamente, ¿no? Así es. Ajá. Dice por ahí, el rico es verde en donde lo quieras ver, yo creo que sí. algo así nos dijo, aquí está. Dice, lo que quiso decir es que el que es perico donde quiere es verde. Eso sí. Ahí está. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿recomiendas los Global State como Redux, Flux y Vuex o como antes se hacía? Obviamente Redux, Flux y Vuex se llevan muy bien ¿cómo se llama? Con Vue.js, con React y con Flux, ¿ok? Porque esas máquinas de estado, estos global states, ¿cómo se llama? Surgen por la necesidad de comunicación entre componentes. Entonces, están diseñados para funcionar con esas tecnologías, ¿ok? Creo que eso responde a la pregunta, ¿cómo se hacía antes? Bueno, yo lo he intentado, no queda muy bien y no te da la flexibilidad que quieres, ¿sabes? Porque no está diseñado para hacer esas cosas. Sí. Definitivamente nos quedamos con los global states. Cristian dice, migramos todo a GraphQL. No, no, amigo. Bueno, si eres programador frontend, te lo acepto. Pero yo odio GraphQL. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En GraphQL es una tecnología que te permite exponer servicios, te expone servicios que se comunican directamente con la base de datos. O sea, tú en GraphQL puedes hacer, le pides en un backend que empiece implementado GraphQL, desde frontend tú le puedes hacer un select, ¿ok? Y un select a una tabla. Y el backend te va a devolver los datos en JSON parseado a tu aplicación frontend, ¿ok? Entonces, toda la lógica de filtrado, que si bien este dato lo tengo que sumar o tengo que sacar el promedio de estos datos, de estos números, todo eso va en el lado del frontend. Y yo no me siento bien programando en frontend, entonces, no, para mí, clase personal, ¿no? Para un caso, por ejemplo, un frontend, una aplicación frontend, pues sí, o sea, porque la aplicación frontend ya te permite comunicarte directamente con la base de datos sin ponerle lógica. Básicamente no hay controlador, ¿no? O sea, es directo al ORM, desde la vista al ¿cómo se llama? Al ORM directamente. Ahí pasa un mosco y lo aplaudí. Lo traté de matar. Muy bien. Antes de todo, ya está acá Yair con nosotros. Hoy ya llegó al programa. Después de tanto tiempo, ¿cómo estás, Yair? Buenas noches. Hola, Yair. ¿Cómo estamos? Ya los andaba viendo, ¿no? Está un poquito medio pesado el tráfico, pero ya andamos por acá. Un saludo a Andrés. Gracias. Está bien tu presentación, está muy padre. Gracias. Son esas cosas, de hecho, esta presentación son cosas que ¿cómo se llama? Que no lees en internet. Alguien te las enseña, lo aprendes tú solito, ¿no? Por eso la hice, para compartirlo. Lo que usted siempre quiso saber de Vue.js y nadie se lo decía, hoy se lo está diciendo aquí Sogman en el Meetup de GNU Linux. Muy bien, pues adelante, Yair, aprovechando, qué bueno que estás aquí, ya tus fans te reclaman. Eso sí, ya hay un fans que ahí te está reclamando, ¿dónde está Yair?
Ha de ser chivermana. Adelante, Yair, con las preguntas del otro lado del estudio. Yair está perdido, no sabe ni qué está preguntando. ¿De qué estudio? ¿Cuáles preguntas? Continuaba más debajo de la del gráfico, les pregunta Gabriela, pregunta Gaby. ¿Bajo qué server recomiendas hacer deploy? ¿Apache o Nginx? ¿Ok? Fíjate, hace 10 años... ¿Están hablando? hace 10 años, 15 años, 20 años, hay un estudio que se hace de los servidores web en Internet. Hay un programa que está escaneando IPs desde 0000 hasta 255, 255, 255, sacando IPs, ¿sí? Y le comunica a todas esas IPs por el puerto 80 para que el servidor web les conteste el HTTP, o sea, te conteste el HTTP. Y uno de los headers de HTTP es el, ¿cómo se llama? El server ID, el nombre del servidor. Donde el server name te ponen ahí Nginx, Apache, IIS, todavía existía Cherokee, el Light ITTT, todos los servidores ahí, ¿no? Entonces, cada año, después de correr el scrapper por todo el año, sacan el reporte. Ok, encontramos en tantos, de todos los servidores que escaneamos de Internet, podrían decir que escaneamos todo Internet, en realidad escaneamos solo las IPs. Dicen, ok, el 80% de Internet utilizaba Apache. El 2% utilizaba IIS y así se la llevaban las estadísticas, ¿no? Eso era hace 10 años, el rey era Apache, ¿no? Apache 1, HTTP, que también es Apache, HTTPD, que es Apache también. Y después, ¿cómo se llama? Surge, por eso, después empieza a evolucionar, y Apache cambió de ser un servidor de forks, o sea, de donde llega un proceso, se crea otro proceso para atender la llamada HTTP, y se empiezan a implementar hilos, por eso hay dos versiones de HTTP, una con hilos y otra con forks, ¿ok? Y cómo se llama, y empieza a evolucionar la aplicación, y en eso que estamos evolucionando, mucha gente se da cuenta es que Apache no es muy eficiente para servir archivos estáticos, es lento. Entonces, a partir de esa premisa, unos rusos crean Nginx, ¿ok? Y afirman que era ser los nuevos chicos de la cuadra, de New Kids on the Block, y que su servidor web era mucho más rápido para servir, como se llama, aplicaciones estáticas. Entonces empieza a tomar fama y el uso de Nginx empieza a decrecer y a este momento ya rebasa a Apache, ¿no? Y entonces ahorita, actualmente, hay más servidores de Nginx, ¿okay?, que de Apache. Y eso fue la razón. Puede ser marketing, puede ser... Te voy a contar una experiencia. Cuando yo empecé a programar en Python, profesionalmente, una compañía me empezó a pagar, ¿okay? Empecé a usar Apache con un módulo de Apache que se llama ModWCG. Entonces, mi aplicación que yo deployaba con ese stack, Apache, con el ModWCG para que se comunicara con la aplicación de Python, no recuerdo bien por qué no funcionaba bien el módulo con un desarrollo que yo hice, ¿no? Entonces, empezó a surgir un gateway de comunicación entre el servidor web y a Python, que se llamaba UWCGI. Entonces, yo no me explicaba por qué mi aplicación no funcionaba con modo WCGI, por qué daba tantos mensajes de error, por qué tenía tantos errores. Se me ocurre cambiar ¿cómo se llama? El stack, y el UWCGI se llevaba muy bien con Nginx. Y le, ¿cómo se llama? Y le doy la oportunidad y me cambio de servidor web con el UWCGI, dejo de usar Apache con ModWCGI. Y mi aplicación, ¡puro! Funciona mágicamente. Y desde eso ya no regresé a ese stack. O sea, yo deployo mis aplicaciones con, ¿cómo se llama? Con
Nginx con UWCGI. Y ahorita UWCGI es una herramienta que te soporta 30.000 lenguajes, tiene estadísticas, tiene staff, tiene sistema de colas, sistema de queues. Es todo una, todo es una monería esa aplicación, UWCGI. Y el creador es francés. Ok. Muy bien, bastante, muy bien, muy buena la respuesta. Y así con su historia y todo. Y con el chisme incluido. Y lo hizo porque no tenía razón. No, bueno, es que estás muy bien enterado, Sotman. Eso es lo que veo. Sí, sí, es bueno, tú sabes, el open source, ¿cómo se llama? Me apasiona mucho y bueno, son muchos años, ¿no? Sí, pero claro. Crecen las cosas, ¿no? Ya lo tenemos por aquí otra pregunta más. Adelante, Yair. Bueno, la pregunta para este Andrés nos dice esta Fátima Palacios: ¿recomiendas utilizar Docker para desplegar Django o lo hago por separado? Te voy a decir honesto. De hecho, el año pasado di una conferencia en el PyLATAM, en el primer DjangoCon de México, que se llamó PyLATAM, ¿ok? Donde mi conferencia se llamaba No usemos Docker y usemos más Python. Donde explico las razones de por qué no usar Docker para en ciertos tipos de deployments. ¿Okay? Para responderte tu pregunta, yo recomiendo usar Docker en Django porque sí es cierto que trae muchos beneficios, y el beneficio que más me gusta y que más sobresalta es de que puedes levantar tu ambiente de desarrollo con dos comandos. Bueno, con un solo comando, con el Docker Compose Up, ¿ok? Eso, si tú lo vienes definido, te puedes levantar un contenedor para tu base de datos, te puedes levantar un contenedor para el sistema de redes, te puedes mandar un contenedor para el frontend, te puedes levantar un contenedor para el backend, y todo listo para que nada más entres al localhost y funcione todo mágicamente. Entonces, cuando viene otro developer, okay, nuevo a tu proyecto, al proyecto que tiene Docker, solo ejecuta un comando y ¡prum! Ya está listo todo. Ya no tiene que instalar la base de datos, no tiene que instalar el Redis, no tiene que, por ejemplo, compilar sus cosas a mano, sino que Docker lo hace así, ¡puf! Todo de trancazo, ¿okay? Obviamente, pues, yo no recomiendo Docker porque hay una, ¿cómo se llama? Hay un desarrollador de Ruby on Rails que dice: no código es mejor. ¿Cómo es? No código es mejor que tener más código. No código hace menos compleja tu aplicación con código. No código es más rápido que con código. No código es más seguro que con código. A lo que te quiero decir es de que cuando tú desarrollas tus aplicaciones, digamos, desarrollas Python, ¿no?, y vas a implementar Docker, va a traerte beneficios, sí, pero vas a tener que tienes que meter una capa más de conocimiento a tu aplicación. Tienes que conocer cómo funcionan los contenedores, cómo se comunican los contenedores a través de redes y tables. Tienes que conocer cómo funcionan los volúmenes. Hoy me estuve peleando en mi trabajo, por ejemplo, porque un volumen no se montaba en el contenedor. O sea, le estás metiendo otra caja, más código a tu aplicación, que obviamente te va a llevar a aprenderlo, ¿ok? Y te va a meter una capa de... vas a tener que aprender más de para poder implementarlo dentro de tu proyecto, ¿ok? Y tú, si tu proyecto solamente lo vas a usar tú para hacer tus registros de ¿cómo se llama? De tus to-dos, pues no tiene caso que le metas Docker a ese tipo de cosas. Ese es mi argumento de no usar Docker, y de hecho la expongo en la ¿cómo se llama? La conferencia. Está en YouTube para que si gusta, ¿no? ¿Ok? Y ese es mi argumento. Esa sería mi respuesta. Ni es un sí, ni es un no. Es lo contrario. Exactamente, como tú quieras. ¿Quieres complicártela o no quieres complicártela? Si te la complicas, te va a traer muchos beneficios. Si no te la complicas, está bien. ¿Sí?
Oye, Andrés, tenemos por aquí otra pregunta. Dígame, dígame. Nos dice esta Marlene que ¿qué consejos le podías dar a un desarrollador junior frontend? Que un desarrollador junior frontend, ok. Definamos front, ajá. En mi compañía hay dos programadores, bueno, tres niveles, creo que lo expliqué en la conferencia, la charla pasada. Había juniors, habían seniors y había el gerente, ¿no? El gerente es el jefe que dice, haz esto, haz lo otro, asigna esta tarea, esto va a costar, es el que tiene más experiencia. El desarrollador junior es la persona que necesita de cierta ayuda o necesita de alguien para que lo guíe, o es alguien que no tiene experiencia. La persona que tiene, que es un junior, que es un senior, que es el que le sigue al junior, es una persona que le puedes dar una responsabilidad y él es responsable de poder ejecutar esa tarea que le están asignando, esa responsabilidad, ¿no? Y además tiene el conocimiento para poder resolver cierto de cosas, es el que sabe, ¿no? Ahora, para que tú cambies de junior y crezcas, obviamente tienes que hacer práctica, ganar experiencia. ¿Y cómo se gana esto? Programando. No hay otra. Programando. Obviamente, si siempre haces lo mismo, siempre paginitas, 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 pues bueno, te vas a especializar y vas a ganar experiencia haciendo paginitas. Pero si empiezas a ¿cómo se llama? Agarrar experiencia de otros, o de otras cosas, de otro tipo de proyectos, pues agarras conocimiento y te das, y estás creciendo, ¿ok? Con experiencia. Y esa es una forma de poder convertirte de un junior a un senior, ¿no? Práctica, o sea, como Kung Fu Panda, o sea, Kung Fu Panda era un gordito que no podía hacer nada, se puso a entrenar, 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 hasta que le quitó el PAM al, ¿cómo se llama? Al maestro Shifu, ¿no? Porque estuvo entrenando, practicando y se convirtió en senior, ¿no? Y lo digo porque hoy estaba viéndola con mis hijas, la película de Kung Fu Panda 3. No estaba no venías preparado, ¿no? Sí. Nah, sí. ¿Qué otra Adelante. pregunta hay ahí? Bueno, también nos pregunta Celso Mercado, cuéntanos algo sobre Unicorn. Gunicorn, 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 Gunicorn. No te puedo decir mucho que que no lo uso mucho. Gunicorn, a final de cuentas, es un servidor. Es un servidor. A final de cuentas, termina siendo un servidor web, o sea, que interpreta Python, un hecho en Python, ¿no? Entonces, genera aplicaciones en ¿cómo se llama? Genera HTML. Y muchos de los servidores, para cuando deployas con Gunicorn, lo único que haces es un proxy pass. O sea, haces un proxy, o sea, la llamada que recibe el servidor web, se la reenvías. Tal cual como está, así como la recibes, ahí te va, se la pasas, como Chivas se la pasa, ¿cómo se llama? A la América, ¿no? Le pasa la pelotita a alguien más, ¿no? Y Gunicorn, pues, se encarga de ejecutar la aplicación, hacer el acceso al disco duro, porque ya está utilizando ¿cómo se llama? El estándar de WCGI, ya está ejecutando todo y Gunicorn se encarga de, por ejemplo, conectarse a la base de datos. Mandar por el socket de conexión de la base de datos, la información, devolverla. Por ejemplo, leer algún PDF o leer, ¿cómo se llama? Generar un PDF al vuelo. Gunicorn se encarga de hacer todo esto, ¿no? Esa es la aplicación en sí, ¿no? Y ya empezó a ganar mucha popularidad y mucha gente lo utiliza porque no tienen que configurar un gateway de comunicación como WCGI, sino simplemente. Se pone la configuración y nada más es un proxy, o sea, solo es un paso de balón del request, ¿no? Dentro del servidor web, ¿no? Es lo que te puedo decir de Unicorn. Y es más rápido que otros, la rapidez o ¿cómo se llama? O que consuma mucha memoria, pues depende de cómo está estructurado. Chispas. No he leído muchas comparaciones, pero sé que también es muy popular. Y eso es lo que te puedo decir de Gunicorn. Todos sus chismes, no hay muchos chismes detrás. Me sé más chismes de WCGI porque lo he seguido desde las primeras versiones y cómo ha ido evolucionando, ¿no?
De hecho, por ejemplo, el UWCGI te podría decir que no funciona muy bien con Docker, porque el developer no le gusta Docker y tú hizo su propia implementación de contenedores utilizando, bueno, no hizo implementación de contenedores, hizo lo mismo que hacen los contenedores, pero con módulos del kernel de Linux, usando setgroups, porque al desarrollador no le caía bien la gente de Docker, ¿no? Y por ahí, ¿cómo se llama? Hay un tutorial en la documentación del UWCGI, donde, ¿cómo se llama? Te dice, te explica el chisme completo, ¿no? Muy bien. Adelante, Yair, con la siguiente pregunta. Creo que Yair se desconectó. Vamos con la pregunta que nos hace. ¿Dónde lee las preguntas, eh? ¿Mande? ¿Dónde lee las preguntas? ¿En Facebook? Así, ah, Facebook, Bueno, en Facebook, ahí está Yair ya. Ya está la aquí pregunta. estamos. Es que se corta un poco, pero bueno, nos preguntan que por cuál lenguaje te, digo, por cuál framework te inclinas más, ¿por React, por Vue o por Angular? He probado Angular desde la versión 1. He hecho pinitos en React, no he hecho cosas muy complejas. Y yo venía del mundo jQuery. Primero o sea, primero sabía jQuery muy bien. Después vino la evolución del frontend y entré a aprender Angular y empecé a desarrollar en Angular. ¿Okay? Pero después, yo sigo mucho la comunidad del Laravel porque siempre muestran cosas muy interesantes. Y en el LaravelCon mostraron el Vue.js. ¿Okay? Y yo quedé emocionado, ¿cómo se llama? Y alterado porque, no manches, las cosas se pueden hacer así también. O sea, mucho más sencillo que como lo haces en Angular. Entonces yo quedé enamorado de Vue.js, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Seguí en Vue.js y en Vue.js me ha tocado, ¿no? Ahora, pues ese es mi gusto, es decir, también como yo te preguntaba, ¿qué sabor quieres? ¿El lado de chocolate, el lado de vainilla o el lado de coco? Obviamente, pues, si eres de costa, vas a agarrar el de coco. El gusto se vende en general, no te podría decir. Te podría decir, prueba los tres, pero haz algo en Angular, haz algo en Vue.js y haz algo en React. Y escoge, o sea, ahí tiene la libertad de hacer eso. Muy bien. No, nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué opinas de que Guido haya llegado a trabajar en Microsoft? ¿Qué es un traidor? Nos confirma lo bien, es decir. Guido es el creador de Python, ¿cómo se llama? Es el benévolo dictador de Python, él toma la última decisión de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Que se haya ido a Microsoft, qué bueno, porque ya no se va a fastidiar, porque ya se había fastidiado de no hacer nada. Del año sabático que se había. Qué bueno, porque ¿cómo se llama eso? ¿No? Yo creo que es bueno porque, ¿cómo se llama? Windows utiliza mucho Python. Y Python tiene muy buenas, tiene muchos módulos con soporte para Linux, ¿okay? Y Mac, ¿no? Funciona, pues Mac es un sistema Unix, de tipo Unix, basado que funciona básicamente igual que Linux, ¿okay? Entonces, todo lo que pongas allí también va a funcionar muy bien porque Python está enfocado en Linux, ¿no? Pero también tiene soporte para Windows, ¿okay? Pero no todo funciona en Windows. Te puedo decir, por ejemplo, Celery no funciona bien en Windows, ¿no? Porque, por ejemplo, como funciona Celery para comunicarse y generar cierto tipo de comunicación con el sistema operativo, no tiene soporte para Windows, ¿okay? Porque Windows no funciona de la misma forma como Linux. Al entrar Guido, pues Guido va a decir, ok, pues le van a decir, oye Guido, pues queremos que Celery funcione. Entonces Guido va a hacer el soporte para las cosas que no funcionan, ¿no? Entonces es bueno porque a fin de cuentas corre Python también, va a correr muy bien.
o va a tener soporte completo para Linux, ¿no? Y te aseguro que, por ejemplo, el Visual Studio va a correr mejor en Python, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Ahora, ¿por qué digo que antes estaba, Guido primero estaba en Google, después estuvo en Dropbox mucho tiempo? Después de Dropbox dijo, aquí ya me fastidié, quejó y dejó la Python Foundation, que es la organización que se encarga de organizar Python. Y ahorita dijo, ya dijo, y dijo, me retiro, ya no vuelvo a hacer, no me digan nada de Python. Y hasta hubo un ¿cómo se llama? Algún suceso es importante en la comunidad. ¡Ah! Se fue Guido. Y ahorita, pues, entró a trabajar a Microsoft porque ya se había fastidiado de no hacer nada. Y por eso, ¿cómo se llama? Entró a trabajar ahí, pero yo creo que le va bien. Bueno, es bueno. Es una compañía que contiene dinero y tiene dinero para invertir en esa tecnología, ¿no? Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Y se vienen, yo creo, buenos tiempos para Python dentro de la filosofía de Microsoft ama Linux, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. ¿Has tenido oportunidad de trabajar con Python bajo ARM? Ok. La arquitectura ARM de computadoras tiene un Linux instalado. Python va a funcionar bien ahí, o sea, puede funcionar ahí, entonces dependiendo de la arquitectura va a funcionar bien. Obviamente puedes instalar Python hasta en un teléfono celular, porque ya ¿cómo se llama? El teléfono celular corre un Android y Android está basado en un Linux, ¿no? Entonces, yo no he tenido que trabajar para computadoras ARM, pero te puedo decir que es Linux y va a funcionar, ¿no? Ahora, que sea. También ten en cuenta que Python es un lenguaje interpretado, no es un lenguaje compilado. Entonces, eso quiere decir que hay otros tipos de lenguaje como C, C++, hasta el mismo Erlang, corren mucho más rápido porque son lenguajes compilados. Y Python es un lenguaje interpretado. Es así como que digas, es lo más rápido, lo mejor, y lo mejor de performance. No, Python no es lo mejor del mundo, ¿verdad? En ese tipo de aspectos de performance, ¿no? Porque es un lenguaje interpretado. Y de hecho te puedo decir, por ejemplo, a partir de Python 3, Python ya tiene soporte multicore. ¿Qué quiere decir eso? Que en Python 2.7, a la versión anterior al 3, solo podía ejecutarse en un solo procesador. Entonces, si tu máquina era iCore 7, Python solamente, cuando ejecutabas Python y el archivo, esa aplicación solo corría en un procesador. Y, por ejemplo, podías crear hilos, pero esos hilos estaban solo ejecutándose en un solo procesador. Hasta que llega Python 3.3, ya tiene soporte para multicore. Y el Python 3.3 vino en los últimos 3, 4 años. Ok, muy bien. Ah, pues ahí está. Sobre todo para todos aquellos que se quieran comprar la nueva Mac M1. Yo creo que por ahí lo está preguntando. ¿Mande? Sí, las Mac ya traen ARM. Ya traen ARM, los ARMs. Se va a poner bueno, yo creo. Sí, va a poner bueno sin problemas. Muy bien, pues listo. Yo por el momento han terminado las preguntas. Entonces, una hora de preguntas. ya nos falta menos para romper el récord. Esa es una ventaja. Pero bueno, mientras eso sucede, tenemos que ir con un anuncio de nuestros patrocinadores, porque ya nos reclamaron que la semana pasada estuvo muy bueno el programa. Tuvimos mucho rating, pero nunca mencionamos a nuestros patrocinadores. Entonces, imagínate, no nos va a llegar la factura de este mes. Muy bien. Así que ya en la cuenta de StreamYard, ya de una vez. ¿A poco a ti te pagan? ¿Mande? ¿A poco a ti te pagan? Ah, claro. El conductor estelar del programa. No, no es cierto, ¿cómo crees?
No, no, no le digas, Andrés. This is Muy bien, pues los productos Cielo Rojo, el patrocinador oficial del Meetup de GNU Linux Latino, pone para todos ustedes productos a un precio justo, desde un queso Oaxaca, mezcal, chocolate, tlayudas, cacao, chapulines y un delicioso mezcal. Imagínate, Sotman, ahorita para el frío que hace, un buen mezcalito. ¿Cómo te quería? Ah, requete bien. Requete bien para entrar en calor. Es correcto, pero porque hoy empezamos el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, con un muy buen mezcal de nuestros amigos de Cielo Rojo, usted puede empezarlo e iniciar este gran Maratón Guadalupe Reyes. Eso sí, tomen con precaución y quédense en casa. Pueden hacer sus pedidos en Telegram y en Facebook, Producto Cielo Rojo, que hasta la comodidad de su hogar les llevarán los más ricos y deliciosos, no son tamales oaxaqueños, pero sí son productos oaxaqueños, hasta la comodidad de su hogar, por tan solo los precios más bajos. Muy bien, pues ahí está el comercial de nuestros patrocinadores. Si no, digo, no nos llega la factura y cómo pagamos la altísima nómina de Yair, entonces, imagínate, aunque él dice que no le pagamos. No me ha llegado mi cheque. Ah, caray. Bueno, ahí platicamos en el detrás de cámaras. Muy bien, pues ha llegado el gran momento, mi estimado Andrés, que todos esperábamos, darte este gran reconocimiento por las dos charlas, o la charla una de dos, que has estado con nosotros, Andrés. Ha sido un placer y un gran aprendizaje, dos noches de aprendizaje, en el Meetup número 26 y el número 27, con el tema Más Backend que Frontend, con Django y Vue.js, quienes firmamos, mi querido comparsa y amigo, Yair Rodríguez, y un servidor, Alberto Lubert. Gracias. Muy bien. Este diploma, como todos los demás, los vamos a mandar por correo electrónico y esperamos, pues, muy pronto, después de la pandemia, poder vernos en persona, darnos un cálido abrazo y entregártelo en tus propias manos. Okay. Gracias. Muy bien, Andrés. Pues vamos a esperar. No sé si tengas algún último comentario, algo que más que agregar, Andrés. ¿Cómo te has sentido en estas dos noches del Meetup de GNU Linux Latino? Nada, pues me siento muy bien. Muchas gracias. Pues yo hubo la oportunidad de hacer dos. Nada más quería comentar que me hubiese gustado mostrarles una aplicación en vivo, cómo cambia el código, cómo va evolucionando el código así desde cómo se llama en vivo, pero no me dio tiempo de terminar. Bueno, ya será en otra ocasión. ¿Acaso será que podría haber una tercera parte? Yo creo que no. No, pero por ejemplo, la repetición de la segunda, sí, en algún otro evento de Python, a lo mejor sí. Ahí está, bueno, ya no se pudo la tercera parte, pero sí. Todo lo que nos ha dejado es para que nos pongamos a estudiar y muy pronto volvamos a tener aquí a Sotman para platicarnos ahora sí con un demo en vivo y en directo en este programa. Ahí sí, está. Claro que sí, lo hacemos, Alberto. Pero puedo volver a ti, gracias a ti, Alberto, a Yair, por tenerme, por aguantarme, por no dormirse. Y me encantaría que me vuelvan a invitar, ¿no? Y les traigo otro tema, ya que no sea de Python. Bueno, que sí sea de Python, pero ya hablando de otra cosa, ¿no? Más divertida. Ok, con mucho gusto. Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, es tu casa. Gracias. Andrés, cuando quieras regresar, aquí con mucho gusto te vamos a recibir para estar en un meetup más. Claro, y ahí, sí. Ya ir adelante con los anuncios de nuestros patrocinadores. Tenemos más patrocinadores. Ah, qué bien. Bueno. No, ya fueron todos ya están mis patrocinadores porque ni pagan. No pagan. Bueno, pues ni hablar. Pues Andrés, ha sido un placer tenerte en este programa.
La verdad es que ha sido muy grato. Estamos ya cerca de las 2 horas del programa, de este segundo programa, porque el pasado estuvimos también casi 2 horas. Casi 2 horas, sí. Y si Ah. fueran 2 horas de ¿cómo se llama? Presentación, ahí sí me la lancé larga. Eso sí fue más lenta. La chica. Pero nos divertimos y aprendimos bastante. Y si Sí. no, hay no que nos dejen los comentarios en el grupo, aquí en Facebook, para que lo puedan ver. Nos preguntan, Andrés, ¿dónde te pueden localizar? Porque quieren un autógrafo, quieren aprender más Ah, de. pues búsquenme en Twitter como Sotman, ahí ando. Ok, muy bien. Pues ahí está. Ah, pues aquí está en la carátula. Aquí lo pueden ver. Ah, no. De este lado. Sí. Ahí está. Ya, ahí está. Ahí está. Ah, aquí. Magia, ahí está. Le queda mejor a Sotman. Magia hackero, digo yo. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues ahí está. Andrés, ¿algún último consejo que quieras dejar a todos los que han visto el programa con nosotros? Que nos ponemos a programar, ¿no? Que programen más. Me gusta mucho el comentario de cómo se llama por ahí de los últimos que contestaron. ¿Qué consejo le darías al frontend, a un frontend junior? Que te pongas a programar. Por lo general, los programadores en Python, ¿cómo se llama? Nadie les enseña. El programador Python siempre aprende Python por sí mismo. Y es una tendencia. Tú pregúntale, ¿tú eres programador Python? Sí, soy programador. Oye, ¿no aprendiste Python? Te va a decir, yo lo aprendí. Nadie te va a decir, ah, me lo enseñaron en la escuela. Entonces, la práctica es el maestro, ¿no? O sea, la práctica. Hay una escuela que sí, y me consta, Ah. porque ahí me tocó dar cátedra. Un saludo a toda mi generación de alumnos del Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón. Un abrazo fuerte para ellos. Bien, bien, ahí les enseñan cosas muy buenas, entonces. Publicidad no pagada. ¿Cómo, cómo? Publicidad Publicidad no pagada. no pagada. Ah, aquí ya nos echamos un montón de esas. Ah, hay que cobrarle a don Enrique Fernández Fazlich para que nos llegue el bonito cheque. Así es. No, allá sí. Mi querido amigo y hermano, Efraín Nomodret, a quien le mando también un fuerte abrazo. Un saludo para Él y yo estuvimos allá en el Tecnológico de Álvaro Obregón, fueron cerca de 30 jóvenes aprendiendo Python. Y obviamente después los maestros se nos vinieron encima porque querían que les enseñaran Java, y obviamente ellos ya traían otros temas con Python, y bueno, se armó la paquete cuento, ¿no? Pero te lo cuento en el detrás de cámaras. Pero ahí sí, sí aprendieron de veras, y pues no les va tan mal a los muchachos. Me siento muy orgulloso de ellos, es más. Y entonces sí, tienes toda la razón. La mayoría de Pythonistas son autodidactas. Muy pocos son los que están desde la cuna, dijeran por ahí. Sí. Entonces, vayan Justo, echándole también ganas. hay un evento que desde el PyCon, nada más que se hace en Vallarta, se lo súper mega recomiendo. Vale la pena juntar tu dinero para ir a ¿cómo se llama? A disfrutar. Son viernes, sábado y domingo, es un fin de semana, en un hotel de Vallarta, todo incluido. O sea, tú pagas en tu hotel y con ese pago tienes acceso a comida y bebida. O sea, ilimitado. Y entras un jueves, ¿ok? Y desde el viernes hay conferencias, viernes, sábado y domingo son puras conferencias de Python, ¿ok? Aprendes un montón, haces un networking delicioso y todo el mundo sale hablando, ¿cómo se llama? Holandés, o sea. Bueno, digo holandés porque el creador de Python es de Holanda. Chistoreto por allá. Bueno, y nada, PyLATAM, se hace cada año, bueno, en pandemia este año no se hizo, el 2019, perdón, 2019 fue el primero, 2020 de hecho se agendó, pero se canceló. O sea, en enero dijeron, vamos a hacer PyLATAM en agosto, sí, en agosto, lo hacen en vacaciones. Perdón, en septiembre, en temporada baja lo hacen y vale la pena juntar el dinero, para ir.
Pues ahí está, ya tienen un propósito para regresando la pandemia, desde la pandemia. Sí. Pues es todo desde mi lado, Alberto, Yair, un gusto, gracias por tenerme y ojalá nos veamos otro viernes. Con mucho gusto, cuando gustes, aquí está tu casa. Yair, como dice la gente que nos ve, ¿dónde puede seguirnos? Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Twitter, GNU Linux Latino, en Telegram como anuncia el grupo de GNU-Linux-Latino, y como siempre el hashtag quédate en casa. Muy bien, así es, como se los acaba de decir mi querido joven amigo Yair, nos encantaría que este programa, más bien dicho, nos encanta hacerlo todos los viernes, reunirnos con grandes personalidades como hoy, con Sotman, más todos los que han estado en este programa, pero sería padrísimo verlos a todos ustedes personalmente, echarnos una chela, un poco de pizza y tirar código, muy padre. Pero para que todo eso suceda, pues tenemos que quedarnos en casa. Cuídense mucho, recuerden cubrebocas, lavarse las manos, 1.5 metros de sana distancia. Y si no tienen otra cosa mejor que hacer, vengan a ver el programa. Aquí los viernes estamos súper, súper a gusto con todos y cada uno de ustedes. Vean el programa, le pueden poner... Si no, como bien decía Sotman, pueden ver los viernes del Mandalorian. Entonces, sin ningún problema, ahí los pueden ver. Si son más clásicos, pueden ver MasterChef, pero si no, vénganse para acá a ver Sí, es que también nos pagan por mencionarlos, entonces, pues hay que hacerlo todo. Muy bien, pues listo. Yair, ¿cuándo nos volvemos a ver con otro gran invitado? Próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Así ya es. ¿Ya tienen quién? ¿A quién tienen de objetivo? ¿Quién va a ser el cosi? ¿Quién va a ser el desgraciado? Oye, digo, ¿quién va a ser el agraciado? El distinguido. El distinguido. ¿A quién tiene el objetivo? ¿Se puede decir o no? Estamos todavía en ello. Todavía estamos con nuestros patrocinadores de Productos Cielo Rojo. Queremos ahí ver que nos ayuden a cerrar el próximo invitado. Ah, muy bien. Entonces, sí, el próximo viernes habrá un gran, gran invitado, al igual que Sotman, al igual que todos los que han estado por acá con nosotros en ya 27 programas. Imagínate, Sotman, llevamos 27 y vamos por el 28. Eso, muy bien. Tenemos que hacer 30 programas antes de que se acabe el año. Okay. Si las cuentas no me fallan. El programa 30, ¿cómo se llama? Entro nada más al programa, vamos a tomar una chela con ustedes. Es buena, esa es buena. Ah, va a haber un programa, eso sí, les adelantamos que va a haber un especial del meetup de GNU Linux Latino, el especial, obviamente, entonces va a estar bastante... El especial navideño. El especial navideño, es correcto, así es. Quizás vemos a Yair con la playera de la América. O a mí ponerme la de las Chivas. No, no es cierto, yo voy a ponerme la de León. El viernes, o sea, estamos 27, el 18 es 28, el 29 va a ser el 25, y el 30 sería el primero, ¿no? Ahí va a haber un cambio, porque obviamente, todavía estamos pensando si nos vemos el primero de enero. Si Yair se despierta, va a haber programa el primero de enero. Pero si no, de que hay 30 programas antes de que se acabe el año, hay 30 programas. Me canso. Me cansas, ganso. De que hay programa. Me canso, ganso. Ahí estaremos. Estaremos siguiendo. Es correcto. Pues Andrés, ha sido muy grato tenerte. Esperemos que sigan las risas, los chistines y sobre todo mucho aprendizaje contigo en una ocasión más que estés con nosotros en el Meetup de GNU Linux Latino. Sí, está bien. Gracias por tenerme ya y oírme y aceptarme. Gracias a todos a los que hicieron un montón de preguntas, a Marlene, a Fátima, a Celso, a Cristian, a todo mundo. Gracias por vernos, ¿no? Así es, ahí por ahí también estaba Gabriela Figueroa. Gabriela también, sí, Gabriela. Sí, estoy dando Yair, el Biscueto, Mario Marín. Saludos, nos piden saludos desde Iztapaluca. Saludos a Rocío. Saludos a Armando, también está ahí.
Saludos, nos mandan hasta Colombia. Aquí está. Saludos a Dev Ant, contan hasta Bolivia. Te digo que llegamos hasta allá. Wow. A David Jeque, a todos los que nos ven. Y a los que no nos ven también les mandamos saludos, claro que sí, para que se vengan a ver el programa. Ahí está, pues es un gusto verlos y será un gusto verlos la próxima semana, como bien dijo Yair, a las 9 de la noche, mismo hora, mismo canal, en un programa más del Meetup de GNU Linux Latino. El domingo no se lo olvide, no se les olvide, digo, gana la fiera vamos por la octava, ser fiera es un orgullo, carajo, vámonos. Vámonos, León, ahí está, porque el domingo hacemos especial, yo creo también, cantando Caminos de Guanajuato. Vámonos. Yair, cuídate mucho. Andrés, un placer haberte saludado una vez más. Y a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de casi 5 horas entre la semana pasada y esta, ha sido un gusto verlos a todos ustedes. Cuídense. Bye. Y un fuerte abrazo a todos. Abur, nos vemos. Bon voyage.